Ah, mira, todo ha salido estupendo. ¿Ves? Matarlos a todos es la solución. Hubiera preferido que no fuera la solución, pero ha tenido que ser la solución. ¿Conducción, tal vez? No, conducción creo que dije que no iba a subir nada, pues son todas totalmente inútiles. Tenía pensado subirme ya alguna cosa y se me ha olvidado. Potenciar hackeo en cajero. Esto puede ser bueno. Desactivar helicóptero, vaya, mira, no hace falta que busque más. Fíjate tú, esta misión me ha convencido de cuál es la mejor opción. Velocidad de cambio de armas, nah. Lo de reducir el retroceso, la verdad, no está mal. Me preferiría no tener que usar tanto las armas, pero es que la he liado parda. ¿Has encontrado al tío que rastreamos? Sí, un tema chungo. Tengo que encontrar a alguien más. Esta vez tengo un nombre, Elena Tucci. Está relacionada con uno que busco. ¿Vive en Chicago? Sí, necesito una ubicación ya. La tengo. Caray, tiene una huella digital de AUPA. Vale, esta mañana ha comunicado una reunión para hoy fuera de la Torre Willis. Muy bien, te llamo cuando esté allí. Quizá te necesite. Está súper celosa la Angelina Jolie. No me has llamado, han pasado 5 minutos y no me has llamado. ¿Qué estás haciendo? ¿Has pensado en mí? Yo, efectivamente, pero eso no viene a cuento. Supongo que tengo que volver al hotel, a hablar con el chino otra vez y decirle por qué cojones no has disparado primero al helicóptero. ¿Dónde están tus prioridades? Oye, ¿me podéis llevar? Gracias. Solo quería... Ah, vale, digo, no está conducido por nadie, pero sí, es que está en la penumbra. ¿Puedes acercarme un poco más a la orilla? Quiero bajarme ahí. No me obligues a meterte una paliza y robarte más. Vale, tú lo has buscado. ¿En ¿Hola? Serio? No, por algún motivo no le puedo robar el barco. Tiene mucho aprecio, es herencia familiar. ¿Unas escaleras para subir aquí? ¿No? Gracias. Tiene que haber alguna forma. O sea, me niego a creer que no. Puedo nadar más rápido. Mira, esto a lo mejor hubiera sido bueno descubrirlo antes. Ahí están las escaleras. Menos mal. Bien, bien, bien. Ahora quitar de en medio. ¿Dónde tengo que ir? El objetivo este está más lejos. No tengo que volver a hablar con el chino. Imagino que tendré que ir a hablar con Clara, tal vez. Voy a apropiarme indebidamente de algún vehículo. Se me ha ocurrido. Podía haber cogido el bote. Seguramente hubiera algún sitio cerca de ahí. Parece que está cerca del río. Siguiente objetivo. Madre mía, qué vuelta. Vamos a hacer la vuelta turística. A su derecha un edificio gris. A su izquierda otro edificio gris. Bienvenido a San Francisco. Es básicamente el resumen. ¿Puedo hackear a alguien por diversión? ¿Turismo de hackeo? Ajá. No se decide a cuál de los dos quieres hackear. Ah, no, es que estamos espiándolos y ya está. No puedo, deja de hackear. Tenemos un problema ya con el hackeo. Mira, ¿ves este coche? Pues te lo vas a llevar. ¿Ves? El coche este me pertenece ahora mismo desde hace 5 minutos. Y para lo que queda, probablemente de hasta que llegue a la siguiente misión. Y nos olvidemos de él. Varios miembros del Chicago South Club han sido arrestados tras una redada policial en un popular bar deportivo de los Muelles Brandon. No se han revelado nombres, pero la redada ya ha recibido críticas de grupos de ciudadanos por ignorar al supuesto líder de la organización, el empresario Dermot Lucky Quinn. Vale. Bien. Misión. Salta. Vuelves a frustrar mis planes, boca de riego. Vale, estoy en la Torre Willis. ¿Qué tienes sobre Elena? Estoy mirando sus actualizaciones de estado. Le gusta hacerse fotos. Aquí sale poniendo cara de pato, cara de gorrión. También le encantan los gatos. ¿Por qué buscas a esta chica? No lo hago. Tengo que encontrar a su tío y Elena me llevará hasta él. ¿Vas directamente a por la sobrina del tío al que quieres? ¿Cuál es tu problema, macho?
¿Pretendes acabar con todas las sobrinas del mundo para que todo el mundo comparta tu olor? Su look del día, pelo oscuro y gafas. Y va enseñando una mochila verde. Gracias, redes sociales. Es un comienzo. Escarbaré más. Hostia, un saxofonista. Escéptico con el calentamiento global, madre mía. Pensamiento independiente. Me gusta tu rollo. ¿Por qué vas andando así? O sea, es súper sospechoso. ¿Puedes tirarle alguna propina o algo, no? ¿Cómo puedes tener 3.800 ingresos siendo saxofonista callejero? ¿Qué es eso? Tengo su historial médico. Tuvo un aborto el año pasado. Eso explicaría lo del terapeuta al que está visitando. ¿Por qué husmeamos tanto? No necesito un historial, solo una ubicación. Yo empiezo la búsqueda y va surgiendo información. No controlo el contenido. Espera, perfecto. Acaba de publicar una actualización de su estado. Está en Connelly Square. Es una estructura de cristal, debes de tenerla cerca. Vale, buen trabajo, ahora borra esos archivos. Soy DexSec, creemos que la información debe ser libre. Clara. Tranquilo, no vamos a por chicas inocentes. Creo que es esta. No, lo hemos robado con partes de hackeo. Tenemos que buscar a la sobrina. Por algún motivo me han cambiado la cámara y voy mucho más lento. Hackea a tope Roquisque aquí. Interesantísimo lo de toda esta gente. Todos de la cabeza. ¿Pretendes algo? No quiero saberlo. ¿En serio? Wow, menuda publicidad, macho. Métete en tus asuntos, amigo. Supone que estoy buscando aquí. No serás tú que sales en rojo. Vale, 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 me lo has estado. Por algún motivo pensaba que... que apareciera en rojo quería decir que le voy a explotar el móvil de alguna forma y no estaba mirando precisamente a esa. Perdona. 45 meses, santo Dios. Gente gana ya cantidades absurdas. Te voy a hackear, no te importa, ¿no? Hola. Señora Tutsi, soy el doctor Hyatt del Hospital General de Chicago. Hemos recibido el análisis de sangre de su tío Angelo, pero solo nos dio este número. ¿Sabe dónde podemos localizarlo? Es urgente. No, lo siento. Hace años que no sé nada de mi tío. Oh, gracias, señora. Espera. Y lo volvemos a intentar con otra excusa. ¿Podemos poner voz de pito para llamarle esta vez? Bien, eventual ha funcionado estás, de alguna forma. Angelo Tucci, ahí estás. Angelo bien, vamos Tucci. A buscar a Emidio Tucci y este preguntarle por qué. Traslado de mi testigo. ¿Alguien le ¿por qué buscábamos este exactamente? Por el nombre del justiciero. ¿Quieren saber quién soy? Suerte con eso. Vamos a coger un coche. Me estoy poniendo algo nervioso, Pierce. ¿Lo has encontrado? Estoy rastreando su GPS. Lo cortaré antes de que llegue a la cárcel. Bien. Ah, vale. Este era el que... Estamos haciendo la misión de que no lleven a no sé quién a la cárcel para interrogarle y tal. Suponía que esas cosas las hacían las comisarías, pero quién sabe. Ah, puedo ver su ruta.
En el GPS. Bien, vale, ya esto es nuevo. Creo que este tipo de misiones son nuevas. Para mí, por lo menos. La gente ya ha terminado el juego este hace meses. Tengo que intentar interceptarle. Se me está ocurriendo una idea disparatada. Va a estar en una zona... No, va a estar en... Bien, no es un paso elevado esto, gracias a Dios. Hay varios coches por aquí. ¿Se puede guardar a mitad? No, esto guarda automáticamente. Vamos a intentarlo. ¿Tengo algún lanzamisiles o alguna cosa? Hay tres coches. Toma, por culo. Jerónimo. Mierda. Oye, santo Dios. Era el de atrás. Estos van con él, es evidente, pero pensaba que se iba a parar toda la comitiva, pero no. Estoy matando más civiles que la hostia. Me persigue más gente aquí que la... Oh, Dios, no. Brian está pidiendo refuerzos. Tú, no corras. Por neutralizar quiere decir que le mate así llanamente, ¿no? No tendremos que interrogarle ni hostia. Persona más obsesionada con ir a la cárcel que he visto jamás. Oye, en serio, para un poco. Saluda al de adelante. No, vaya, justo entre medias. ¿Cómo demonios lo he conseguido? Creo que ya estás jodido, nena. Ahora, si puedes quedarte dentro del coche un momento, tengo unos cuantos amigos con los... No hables por teléfono. No es el momento de hablar por teléfono. Estoy total y absolutamente jodido. Si hubiera alguna forma de hacer que los coches no me siguieran, seguramente la hay, seguramente sea súper evidente y seguramente no se me ha ocurrido. Angelo Tucci. Este tío se encarga del traslado. Necesito un coche a ser posible un poco grande, como por ejemplo el tuyo. Alguien le ha ofrecido dinero por el nombre del justiciero. ¿Quieren saber quién soy? Suerte con eso. Es a la poli. Gracias. Le he pisado en el pie y ya no sabe llamar a la policía, pero sin embargo le han entrado ganas de correr. La gente a veces se plantea su vida y dice que necesita hacer más deporte. ¿Lo has encontrado? Estoy rastreando su GPS. Lo cortaré antes de que llegue a la cárcel. Bien. Voy a intentar esta vez tirar directamente a por él, a ser posible. A lo mejor si no llamo la atención tan súper descaradamente, no me vienen a buscar de inmediato. Probablemente. ¿Puedo disparar desde fuera del coche? O sea, desde dentro del coche, creo que no. A ver. Tengo unos semáforos aquí. Puedo provocar un accidente en este semáforo. Tal vez la idea era esta. Bueno, seguramente en todo el trayecto haya más semáforos. Tal vez los podría seguir un poco para ver en qué dirección van a ir, pero si nadie... Voy a probar... A ver, hacerlo más o menos en un buen momento, no así a tontas y a locas. Creo que ahora es un buen momento. Eso es. ¿Lo ve alguien más? Me han descubierto inmediatamente. No. No cambiéis la ruta. Nada, no paso de enfrentarme con todos sus guardaespaldas. Vendrán más, probablemente me está rayando el coche. Quería haber activado el semáforo, pero no me han dejado. Wow, ahora se me está lagueando bastante, no sé por qué. Mierda. Si pudiera... Voy a activar todas las movidas, probablemente en cuanto pueda, para por lo menos joder a los que vienen detrás mío. Deja de meterte por calles del casco antiguo, que aquí no hay cosas que hackear, macho. Un capullo se me escapa. ¡Cárgatelo!
¿Vas a dar la vuelta a la misma manzana todo el rato? No, lo digo para esperarme en un sitio y ya volverás. Demasiado tarde. No, déjame puta mierda. Bájate del coche, venga. No seas malo. Espero que por lo menos se queden atascados un rato los perseguidores. ¿Cómo cómo son tan buenos para salir de los atascos? Vale, ya, tío. Madre mía. O sea, no es posible que el coche siga... Hemos atropellado como a 10 personas. Han formado una barricada humana para no dejarte pasar y aún así lo has soltado por encima. ¿Qué cojones? Lo he atropellado. Corre. Vámonos de aquí. Le he dado a neutralizar en el semáforo, que me lo ha puesto ahí súper así descarado. Ah, mira, sí que puedo hacerle eliminar a la gente con los semáforos. Pero se ha bajado del coche y lo ha atropellado así totalmente sin querer. No quería. Ha sido un accidente. Quería nada más que sacar los papeles del seguro. Iba a ser una cosa amistosa. Pero decidió bajarse el coche en marcha y pues lo ha atropellado sin querer. Uy. Vale, creo que hemos escapado ya por fin. Santo Dios. Se ha descontrolado. Esto parece siempre que va a ser más pacifista de los, nada más que se lía parda. Que le den por culo. Voy a comprar camisetas o algo. Demasiado estrés. Perdona. ¿Terminado esta misión o falta algo? Que no me queda muy claro. Voy a dejar el coche este aquí. Probablemente lo estén buscando todos los policías del universo. ¿Tienes contactos en la cárcel? Te he preguntado si podrían hacer que nuestro hombre se resbalara en la ducha. Son rastreros, pero no tanto. Me van a arrestar. Pues claro. ¿Se puede saber por qué haces eso? El testigo al que buscamos es un don nadie. Estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. No me buscaba. No quiero matarlo. Solo quiero que entienda que puedo ir a por él cuando quiera. Es un plan terrible. Me encanta. Buscaré un mapa del sitio. Te ayudo cuando estés dentro. ¿Necesitas alguna cosa? Mi móvil. Dios, tienes un problema. Tienes que desconectar. Jordi, necesito mi móvil. Lo confiscarán en cuanto esté dentro. Sí, que ya lo sé. Estaba de coña. Tengo al tío adecuado. Está deseando saldar su deuda. Conseguirás tu móvil. Ajá. Necesitas alguna cosa, digo, camisetas. Por fin lo he encontrado. ¿Cómo es posible que tengas clientes, tío? Estás en el callejón oscuro más recóndito del planeta. ¿Cómo lo llevas? Podemos comprar pasamontañas a juego. ¿Qué es lo que buscas hoy? Busco cómo moverme dentro del menú, gracias. Ya está, con el stick derecho. Pensaba que era el izquierdo por algún motivo. Solamente, tío... Tienes una obsesión con las cazadoras que no es ni medio normal. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué cosa más fea! ¿Cuestan $2,000 estas cosas? ¿A quién has estafado? El tío de la tienda. Soldado urbano, 5,000. Creo que se están aprovechando de ti. Porque han visto que te obsesionan las cazadoras y han subido los precios aquí a lo loco. Son un poco una mierda todas. O sea, no te quiero ofender. Tío de la tienda esta, que probablemente no tengas clientes, por eso tienes que subir los precios tanto, porque no tienes que tener... Verde lima, para ser súper, súper descarados. Hombre, negro y rojo la verdad es que son colores que combinan bien y no está mal, pero... Tío, te voy a dejar con tu chaqueta detective años 80, o sea... Este material no estará aquí siempre. Sí, te creo, por favor. Madre mía, está a rebosar el sitio este. Pensaba que eras un maniquí, campeón. Madre de Dios... Me voy de aquí, para no volver nunca. Vaya decepción. Precios son una estafa y las camisetas son todas... No son camisetas. Yo, hostia, qué cabrones. Tienen gira publicidades de estas. Y aún así no he conseguido encontrar 50% de descuento. Cuestan 2,000 generalmente las camisetas. Anda, la porra. Que os den. O sea, no os merecéis mi dinero. Vaya mierda, vaya mierda de camisetas, tío. No son ni camisetas, ¿eh? Son nada más que cazadoras y son todas un poco feas, la verdad. La verde lima ya me estaba llamando, pero he conseguido evitar la tentación. Vamos a dejarlo así, te voy a dejar con la personalidad, con la...
con la ropa estándar, tío, y la personalidad a juego. Creo que cortaré aquí para que no se alargue esto mucho. Ya veremos la siguiente misión algún mes de estos, eventualmente. Y ya está. Nos vemos entonces. Nada más. Hasta el próximo día. Adiós.